Muy buenas a todos. Bueno, un día más. Un día más aquí. Bueno, hoy un poco de entreno. Sencillo, sin jugarnos la mucho. No voy a ser que una lesión, una avería. Y la Toilet Epic la tenemos a 3 semanas vista. O sea que, hostia, este chaval de la T7 llevamos toda la mañana como el gato y el ratón. Tiene que estar haciendo el mismo track que nosotros, seguro. Este track lo tenemos al ladito de casa. Y bueno, hoy estoy probando unas rodilleras que me están dando un poco el coñazo. A ver si las puedo ajustar antes de la Trail Epic. A ver, aquí con el chocolate. Y después, bueno, también he modificado algo el pedal de freno. Lo he hecho un poquito más corto para no tener que mover tanto el pie de la estribera. Simplemente bajando un poco el pie, pues freno y listo. Me siento más cómodo de esta manera. Y hoy os quería hablar un poco del aspecto físico, ¿vale? Que el mío personalmente es nulo. Pero bueno, llevo ya desde principios de año usando una aplicación que, bueno, todos lo conoceréis, la gran mayoría. El Josías, el de Canarias Off-Road, bueno, el preparador del Majes. Hay una aplicación que se llama Powering Off-Road, que después usaré un poco de vídeo de ella y os enseño. Y nada, dicho esto, os dejo con la intro y empezamos. En la intro suelo intentar desde principios de año más o menos salir un par de veces a la semana a correr 4 o 5 kilómetros y después intento subir muchas escaleras y toda la historia. Estoy como 20-25 minutos con el tema de los escalones subiendo y bajando, ¿vale? Pero bueno, así piernas y todo el follón, pues también se nota algo, ¿no? Y la aplicación está, intento compaginarlo con el salir a correr, que en la propia aplicación tienes ejercicios para fortalecer antebrazos, posición en la moto y toda la historia, ¿vale? La aplicación, muchas de las funciones son gratuitas, otras son de pago. Que conste que la promo no la paga la aplicación, ¿vale? O sea, yo os la recomiendo porque a mí me ha ido bien, he cogido mucha soltura y me encuentro mucho mejor encima de la moto, y más con la 701, que tienes que estar bien, porque como estés un poco que flojes, no, en esta moto es, si al mediodía ya no anda fino, baja ritmo, quédate en la cola del grupo y el trenecito, porque un error lo pagas caro, ¿no? Entonces aquí hay que estar bien físicamente y hay que dosificarse. Aquello de salir a nivel dios de primeras, como yo personalmente, ya sabéis, os hablo desde mi humilde opinión. Yo, la verdad, mi físico no me lo permite, pero bueno, se hace lo que se puede, o sea que... Y bueno, ya haré un corta pega para que veáis un poco lo que contiene la aplicación, ¿vale? Los ejercicios que contiene y un poco toda la historia. Y el que quiera, yo ya os digo, a mí me ha ido muy bien y lo voy notando. Y bueno, hablamos en un ratito, a ver las barreras estas, que el otro día me pegó una castaña, una que vamos. Pues eso, lo que os decía, hablamos en un rato. Bueno, aquí tenéis lo que os comentaba, la aplicación
Tiene varias secciones. La sección un poco física, ejercicios físicos, y después un poco ejercicios técnicos para practicar encima de la moto y demás. Primeros pasos, mejorar el equilibrio, para el tema de engarrotamiento de los brazos, para preparar carreras, bueno, y toda esta historia, ¿no? Posición sobre encima de la moto, cómo aprender. Tiene varias funciones, ya os digo, hay gran parte gratuita y otra parte que es de pago, ¿vale? Yo personalmente tengo el apartado gratuito para compaginar con el tema de salir a correr y toda la historia. Y muy bien, la verdad es que muy bien. Le pegáis el vistazo y es lo que os digo. A mí me ha ido bien. Le da igual.
never judge someone. Nobody needs to tell you what is right or wrong. They don't need to tell you anything. Bueno, ya llegando a casita. Hoy vídeo un poquito diferente. Espero que a muchos que me habéis preguntado el tema del físico entre la África y la 701. No sé si os ayudará algo. A mí, ya os digo, a mí me ha resultado y no dispongo de todo el tiempo que quisiera, ¿no? Pero bueno, en fin, al final cada uno se adapta a sus horarios y a su vida. Pero que bueno, que me gustaría más, sí, es cierto. Pero es lo que hay. Para defenderse, oye, más que suficiente, y para mantener un mínimo, ¿no? Porque bueno, la moto es más exigente que la África, ¿no? A ver, es una moto más con ADN duro. Y nada, oye, gracias por estar ahí, por aguantar la chapa, que ha sido un vídeo un poco diferente. Y si no hay nada, nos vemos la semana que viene. Adiós.